Oigan, amigos, y bueno, ayer hice una actualización de los perritos rescatados. No pude encontrar el contacto de Tilly, de la gatita Eva, fíjense. No pude encontrar el contacto, a lo mejor nada más lo tengo por Facebook, no sé. Pero en el Facebook no se pueden buscar los contactos así como que por nombre. O sea, no los puedes tú agregar como tú en tu teléfono le pones, vamos a decir, Eduardo adoptó a Champ, ¿verdad? Así los tengo a los adoptados. Entonces en mi teléfono no encuentro a Eva, no encuentro al gatito Eva. Muchos me preguntaban por eso, ¿qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Eva? La verdad no sé, debe estar bien, ojalá esté bien. Se haya quedado con una muy buena familia, así que no sabemos qué está pasando. Voy a seguir buscando entre mis contactos a ver si la encuentro para poderle escribir. Y bueno, muchos me preguntaron por Angie, la perrita que tenía una condición extraña, la perrita de la condición extraña que rescatamos del río, que tenía un hermafroditismo. Angie está súper bien, amigos. Sí fue operada y salió bien de su cirugía y se le cayeron los puntos y luego la tuvieron que volver a operar. Fue una operación difícil, pero ella tiene una super familia. Tiene una super familia y la quieren bastante y la visten en Halloween y la sacan a pasear y me han mandado fotos. Ahorita no tengo ninguna foto. Bueno, sí tengo fotos actuales, no tengo muchas, pero sí tengo. Me preguntaron varios por ella y... Mati, ven. Que va a salir un carro. Y también me preguntaron por... Ven, linda, por Jenny. Jenny está súper bien, amigos. ¿Se acuerdan que Jenny se había perdido? Me acuerdo que sucedió así de que... ¿Qué onda, vecina? Buenos días. Sucedió de que la habían... Que Rubén, su papá Rubén, la habían tenido que ir a salir al hospital corriendo. Y cuando... Linda, no hace nada, ¿eh? No está hablando. Cuando fueron al hospital corriendo, pues de alguna manera Jenny se les quedó afuera. Y luego cuando regresaron del hospital, porque Rubén se quedó internado, y cuando mamá regresó a casa, Jenny no estaba y empezaron a buscarla por todas partes. Me acuerdo que Rubén me habló diciéndome que lo perdonara porque se les había perdido Jenny. Y... No se me va a olvidar nunca que él estaba en el hospital grave y estaba muy triste llorando por Jenny. Le decía, güey, cálmate, necesitas calmarte porque si no te vas a poner peor. Y... Ay, mira, me está hablando la juez de barrio, ahorita le contesto. Me le decía, cálmate, va a estar bien Jenny, la vamos a encontrar. Entonces yo me puse las pilas, ellos estaban en el hospital y no podían buscarla. Entonces fuimos a poner unos letreros cerca de su casa. Y para las horas después de haber puesto el letrero, le hablaron a Rubén y le dijeron que tenían a Jenny, la tenía un vecino, la tenía guardada porque sabía que era un perrito de la colonia y que estaba extraviada. Así que Jenny está bien, la regresaron a su casa y está súper bien con su familia, es una súper perrita y bien cuidada, amigos. De verdad que nos han tocado adoptantes bien, bien bonitos, de verdad que sí. Espero que les haya contestado todas sus preguntas. Para mí, muchas personas me agradecieron por contestarles sus respuestas, pero para mí es un placer contestarles, para mí es un placer que nos escriban y pues yo les debo todo a ustedes, los suscriptores, por estar en este canal, así que muchas gracias por preocuparse por los adoptados y bye.